Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast. Recuerden que es el capítulo número 2 y es Caballero 5 Soles quien está presentando este nuevo, pues, por decirlo así, programa. Recuerden que los podcasts salen cada miércoles y por ahorita todavía no hay un tiempo, entonces podrán encontrarlo a cualquier hora que ustedes gusten. Este día vamos a tocar un tema que me emociona bastante porque es Japón. Muchos sabemos que ahorita ya vienen las Olimpiadas, pero en general vamos a hablar de todo el país. Así que empecemos. Y bien, vamos a comenzar este podcast con el dato cultural, pero no sin antes presentar a todo el staff que nos está acompañando. El día de hoy tenemos a Lorro. ¿Cómo estás, Lorro? Pues un poquito más dormido que despierto, pero aquí andamos con toda la actitud, todas las ganas, todo el plan de cotorrear un rato con ustedes. Perfecto. También tenemos a Calamardo Guapo. Buenas, ya tengo barba de nuevo, jeje, gracias, pero todo bien. Ok, emocionado. Y no al jefecito, al mero mero, ¿cómo estás? Bien, 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 aquí preparado, listo para aprender un poquito más sobre Japón. Ok, entonces empecemos esta ronda, me voy a desquitar, no, no es cierto, no es Trivia Mixlan, pero empecemos. Pues bien. Japón, pues ha sido bastante importante para muchos de nosotros que pues hemos anhelado ese sueño de pisar estas tierras y pues conocer un poco más de su cultura, y pues es por ello que me gustaría comenzar con lo que es la famosa provincia de Tokio. Si bien sabemos, se destaca por su tecnología y por su extravagancia, como lo que son los cafés con distintas temáticas. Me gustaría preguntarle primero a Alex, ¿a ti te gustaría entrar a un maid café? Ah, por supuesto. Creo que debí de haberlo dudado más. No, sí, me agrada mucho, es muy divertido. Sobre todo es algo que no tengo la menor idea de cómo es la experiencia. Entonces es esa espinita de quiero entrar, quiero vivir la experiencia. Y me causa mucha emoción experimentar cosas nuevas. Y como de Japón conozco muy poco de cultura, pues no sé, quisiera meterme. Ok. Con Lorro también tengo una pregunta bastante interesante. Creo yo y considero que tu interés por esta cultura, en especial lo que son los cafés, te ha hecho encontrar diversas temáticas. ¿Qué es lo más extraño que podemos encontrar? Es que puede ser extraño para pues personas como nosotros que no estamos tan acostumbrados, ¿no? Pero imagínate. ¿Qué pensaría, pues no sé, cualquier persona mexicana que llega a un café bien a gusto, está bonito todo el pedo, está rico, pero en eso se te para un búho en el hombro? Es como de, dude, ¿qué está pasando? Entonces, no sé, posiblemente sea el de los búhos, posiblemente sea el de los mapaches. Incluso, si no tengo mal entendido, hay un café made en el que literalmente es de animales, o sea, no como que de uno en especial. Animales en general, ya sean perros, gatos, tortugas, conejos, búhos. No sé, me imagino que cualquier cosa que se pueda domesticar y no sea tan feroz. Eso sería bastante interesante. Y también a lo que es el jefecito le tengo una pregunta bastante especial, ya que desde hace tiempo yo sé que te gusta bastante el terror y yo conozco que hay un café que es de terror. ¿Te animarías a entrar? Claro, los japoneses son bastante geniales en hacer cosas, videos virales. Realmente me gustaría mucho, pues, estar ahí, vivir la experiencia. No sé, realmente me llena de emoción saber si terminaría muy asustado o en el hospital, no sé. Eso es cierto, lo que son los japoneses han tenido películas bastante destacables en cuanto al terror, y creo y considero que han sido una de las películas que en lo personal a mí más me han asustado. Y hablando también un poquito de lo que es café, me gustaría entrar también un poco de gastronomía, ya que, bueno, como dato globito podría decir, no sé si algunos de ustedes sabía que el té verde es algo que encontraremos en lo que es en cada hogar e incluso en varios restaurantes. Es algo que se toma pues de manera cotidiana, como una costumbre podría decirse así. Y justamente también quiero preguntarle a Lorro si me podría decir
la explicación aquí bien detallada acerca de la diferencia entre el sushi canadiense y el sushi japonés. Bueno, o sea, y la diferencia puede que sea complicada para algunos, para otros no tanto, pero en sí el sushi que se conoce pues de este lado del mundo, el que es pues un rollito, le pongo arroz y lo relleno, no sé, con pollo, carne, algas, cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Pues podríamos decirle sushi occidental, o sea, el sushi de este lado del mundo. Sin embargo, el sushi pues tradicional, el original, el de Japoncito, pues es un poco, no más complicado que eso, pero sí un poco más extravagante, ya que pues como muchos saben, o tal vez no, pues Japón es país pesquero, se enfoca mucho en los mariscos, y por ende el que se coma marisco es algo bastante común. Sin embargo, allá pues el marisco por lo general no se cocina de manera tradicional, por así decirlo, se come casi crudo. Entonces el sushi realmente ya consiste en eso, son sí camas de arroz pequeñas, pero encima traen algún filete de pescado o cualquier tipo de marisco, no completamente crudo, pero tampoco completamente cocido. No, eso es especial. De hecho, me alegra que digas eso. Y también la pregunta para Alex sería, yo creo que es la primera vez que conoces esta diferencia y si no es así, corrígemelo. Pero, ¿qué opinas acerca de este dato? No es la primera vez que había escuchado al respecto, pero siempre es como de, sí, el tipo de cosas que escuchas como de, la pizza no es de Italia y cosas así de, las papas a la francesa no son de Francia, cosas así que la verdad es que a veces la dudas. Creo que las papas a la francesa sí no son de Francia, pero pues sí, es que en el tema de la comida y bueno, de la cultura en general, muchas veces cuando llega a otros países ocurre este tema de la apropiación de esa cultura, y entonces en esta apropiación de hacer algo mío de esta cultura, se transforma por completo lo que era originalmente, y pues lo vemos en el caso del sushi como algo súper obvio, donde en Japón es una cosa muy distinta a lo que es del lado occidental, y si alguien de occidente, alguien de nosotros, por ejemplo, que no supiera sobre ese dato y fuera a Japón, y pidiera sushi, le dan lo que en Japón se conoce como sushi, estaría súper confundido. Entonces creo que es algo que hay que tener cuidado, porque, pues claro, el sushi es bueno aun cuando es en rollito, aun cuando es el sushi occidental, y está bien comerlo y todo, pero sí siempre estar conscientes de que hay cosas que son en los países originalmente distintas y que, pues, hay que entender que hay ciertos cambios en las culturas y hay que respetar las culturas sobre todo. Entonces, no lo veo tan mal, pero sí hay que entender que siempre hay ciertos cambios culturales. Claro, de hecho tocaste un tema bastante importante que es lo de la apropiación cultural, que es algo que está en juego en estos momentos en las redes sociales, pero ese es otro tema de que hablaremos seguramente. En cuanto al dato que yo dije del té verde, jefecito, ¿tú te animarías a tomarlo? Porque el té verde al principio sí es un sabor bastante fuerte, podría decirse que se caracteriza por saber un poquito a madera, entonces es algo que se toma pues sí, a diario. De hecho, a los niños no se les recomienda tomar refrescos, se les recomienda que siempre les manden o té verde o agua. ¿Qué opinas de ello? Pues sí, realmente no soy de las personas que les agrade mucho beber té. Sé que realmente es algo muy importante para varias culturas. Les gusta, lo ocupan diario, lo utilizan también como digestivo para después de algún alimento. Sí, realmente yo estoy dispuesto a probar cosas nuevas. No sé si realmente pudiera tener alguna complicación siendo primerizo, pero estoy bastante, pues, ¿cómo decirlo?, sorprendido en cuestión de todas las propiedades que da el té verde. No sé si hay alguno en específico en Japón que se dé y dé otras cosas, pero también he comentado que el té varía en cuestión de los países. Entonces, en cuestión de Japón, hay algunos que lo toman té verde con café. No sé si eso aumente más, pues, la cafeína o algún movimiento que te dé mayor rendimiento, estilo una bebida energética,
pero dispuesto a saber de todo eso, claro que sí. Sería interesante tomarlo, la verdad, o que todo el staff tuviera la oportunidad de tomar el famoso té verde para ver las reacciones de cada quien, porque sí he escuchado que sí es un sabor bastante peculiar, bastante fuerte. Hablando también un poquito, me voy a cambiar más bien de tema, serían costumbres y tradiciones. La pregunta yo creo que va primero dirigida a Lorro. Sabemos bien la diferencia entre, bueno, yo sé más bien la diferencia entre yukata y kimono, pero me encantaría que tú, por favor, explicaras cuál es esta diferencia a nuestros públicos. Bien, si no la estoy regando, si no me estoy equivocando, según yo, el kimono, pues, es una vestimenta tradicional, una vestimenta típica de Japón, de hace años, de hace siglos. Estamos hablando de épocas donde los señores feudales existían, los samuráis y todo eso. Y que con el tiempo no se fue perdiendo la costumbre de usarlo, sin embargo lo dejaron para eventos un poco más serios o importantes. Sin embargo, por lo mismo de lo tradicional que eran y la popularidad que tenían, porque algunos dicen que son muy cómodos, otros dicen que son un tormento usarlos, porque son diferentes piezas las que se usan, pues sacaron las yukatas, que son kimonos más ligeros, pero que son más como para la modernidad, que son más como para de, un domingo en la noche, me voy saliendo de bañar, mañana no hay trabajo, me pongo mi yukata porque está cómoda y es ligera y tengo un montón de calor. Entonces, no sé si me di a entender, pero ahí está la diferencia, ahí radica la diferencia entre ambos. Sí, sí, así es. De hecho, comúnmente los podemos encontrar en los famosos matsuris, que los podemos encontrar, por ejemplo, en lo que son, me parece que hay uno en verano, que es, creo que es el más famoso, lo podemos ver incluso en algunos animes. Y Alex, me gustaría preguntarle acerca de los kimono, bueno, los yukata más bien, que son bastante hermosos, son bastante llamativos, diría yo, pero lo que me gustaría saber es, si tú pudieras diseñar un kimono o un yukata, ¿qué tema escogerías o qué colores te gustaría que hubieran? Solo estoy pensando en, ahorita, en hojas de loto, y colores más como blancos, como color durazno. No sé por qué fue lo primero que llegó a mi mente, o si no, algo más azul. Hay un azul que ocupan que es como un azul, es un azul muy claro, la verdad es que no domino nombres de colores, una disculpa, pero es azul claro y dibujan hojas blancas, entonces yo creo que algún diseño así estaría, a mí me parecería excelente. Ok, y a ti, jefecito. En las aguas termales, bueno, es normal, común, por no decir, ya es algo tradicional, por decirlo así, que siempre te den, incluso en los hoteles, si mal no estoy, que te den tu yukata. ¿Tú te animarías a usarlo? O sea, bien, bien portado, pues. Claro, como comenté anteriormente, es algo nuevo, sería bastante interesante. Y como dato un poquito random, diría que el kimono está hecho de seda, regularmente, mientras que la yukata pues es más, como comentó Losro, más ligera, más transparente, entonces puedes estar como, sentirte un poquito más fresco, yo lo pienso así, nunca he usado una, entonces claro que sí, estaría muy interesado en ver qué sucede, ¿no? También qué tan cómodos se siente. De hecho sí me parece, y si mal no estoy, cuando tú usas un yukata, casi por decirlo así, no usas otra ropa que no sea el yukata. Y de hecho también hay algo muy curioso que les quiero preguntar a ustedes, porque no sé si conozcan mucho o poco de tradiciones o costumbres, pero me encantaría saber lo que ustedes opinan acerca de que cuando pues necesitan disculparse con alguien, se tienen que agachar, pero hay diferentes maneras para agacharse, ya sea de 90 grados, o hasta el suelo, que sería como que la máxima forma de que se disculpen, por decirlo así. Me gustaría saber de cada quien su opinión. Empezamos con Lorro.
Pues, no sé, yo de pequeño tenía la muy mala costumbre de cuando hacía algo malo, y pues realmente veía que mi señora madre se enojaba así al punto de echar vapor por las orejas. Pues sí me disculpaba demasiado al punto de, o sea, me ponía de rodillas, así tal cual que hice eso, yo sin saber que eso, pues, era, bueno, que es algo no normal en Japón, pero que sí es usado. Entonces yo siempre lo hacía y siempre me decían, no, nunca te arrodillas frente a alguien, nunca agachas la cabeza, yo no entendía por qué. Pues obviamente fui creciendo, entendí el motivo, entonces, no sé, yo creo que tendría, no sé, alguien tendría que morir por mi culpa para que yo agache la cabeza hasta el piso, entonces, no lo veo malo, se me hace una forma, pues, de respeto, por así decirlo. Hoy fecha yo inclino un poco la cabeza cada vez que me disculpo con alguien, o sea, y solo la cabeza, nada más hasta ahí. Entonces no lo veo mal, pero sí, o sea, llegar al extremo de ponerme de rodillas y agachar la cabeza hasta el piso, no, no sé, tendría que ser algo demasiado grave para que lo haga. ¿Y tú, Alex, qué opinas acerca de ello? Creo que es interesante ver cómo distintas culturas manejan distintos eventos, si se pueden llamar así, eventos sociales o situaciones sociales más bien, que son comunes en todas partes. Por ejemplo, en este caso, disculparse, que aquí en México pues, queda de una forma muy, muy distinta a como es allá. Pero yo Perdón, creo que, carnal. sí, literal, así como, chale, ya pasó. Hijo, ya quedó. Y ya. Pero yo creo que si viviera bajo ese tipo de cultura, no, no sé, yo me entraría muchísimo de miedo y yo creo que terminaría así agachado todo el tiempo, aunque fuera una tontería, pero eso es algo muy personal, al menos yo creo que sí es algo que hay que estar conscientes, muy, muy conscientes de todos los detalles. Jefecito. Como comentó Alex, es realmente algo cultural. Ellos tienen bastantes palabras para pedir disculpas o perdón. También, como mencionaste, pues todo este tipo de reverencias, pues creo que se ha formado culturalmente hablando en Japón. Es algo que ya ha pasado de generación en generación. Todos lo hacen, entonces sientes que, ay, también tengo que hacerlo. No sé, realmente, como comentan, no, nunca lo he hecho, pero pues es algo cotidiano. También aquí en México, por ejemplo, cuando estás platicando con alguien, pues yo en mi caso personal, pues empiezo a mover la cabeza así como diciendo, sí, sí te estoy entendiendo o sí te estoy escuchando. Entonces, no lo vería mal, pero ya llegar hasta el suelo, pues lo veo complicado. En mi opinión personal, realizarlo, pero uno se adapta a la situación donde esté. Eso es cierto, de hecho yo diría que esto ya es una tradición, algo que se enseña de generación en generación. Y justamente hablando de tradiciones y costumbres, voy a enfocar un poquito más acerca del viejo Japón. Me encantaría saber un poco de la arquitectura, creo que es algo que muchos nos gustaría apreciar, sobre todo los castillos que podemos encontrar ya sea en Kioto o en Osaka. A ti, Los Rob, si fueras a Japón, ¿qué es lo que más te gustaría visitar de estas dos provincias? Uy. Bueno, ahí voy a hacer un pequeño paréntesis para una extra que está más cerca de Tokio que de Osaka o Kioto. Que de primeras, siento que obligatoriamente tengo que ir al Monte Fuji. O sea, es como que estás en Japón, no vas al Monte Fuji, pues, ¿qué hiciste en tu viaje? Es como que, ah, chales. De segundas, ahí la veo. Medio, no complicado, pero sí un poco difícil de elegir, porque en Kioto hay demasiados templos. O sea, de hecho, Kioto es conocido como la ciudad de los 1000 templos, si mal no recuerdo. Y justamente en la antigüedad, Kioto era la capital de Japón, no lo era Tokio. Entonces, ahí se concentraron muchas cosas, importantes, hablando del shogunato y esas cosas. Pero si tuviera que elegir algo, posiblemente sería, yo creo que el templo de Kinkakuji, más que nada por la historia que trae detrás, porque pues, básicamente era la casa vacacional de un shogun. Jejeje. Ese es un dato interesante, un dato globito que todos deberíamos conocer.
Y en cuanto a ti, Alex, no sé si has escuchado lo que es el Castillo Blanco. ¿Me podrías decir un poquito de él o si has escuchado algo? Sí, he escuchado de él algunos pequeños detalles, sobre todo porque es uno de los castillos más famosos de toda Japón. También me parece que representa muy bien las estructuras clásicas japonesas. De hecho, se conoce como el Castillo Blanco justo porque literalmente ves blanco sus paredes porque está construido de yeso, me parece, en gran parte, entre muchas otras cosas. Y también está en una posición bastante alta y me parece que desde ahí puedes ver prácticamente toda la ciudad. También es conocido como el Castillo de la Garza Blanca. Y sobre todo me interesó mucho por su estructura, porque los castillos japoneses estaban diseñados casi como laberintos. Me parece que tiene, si no mal recuerdo, unas 10 puertas, 9 puertas. Ahorita te digo bien, 12 puertas. Y cada puerta lleva como a distintos caminos, son de distintas formas, y todas llevan al palacio y la torre central, que la verdad es que me pareció impresionante este asunto. Y en general la estructura es impresionante. No, 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 no hay más que decir, es simplemente impresionante. ¿Y tu jefecito, qué opinas acerca de estos datos que dieron y qué arquitectura o a dónde te gustaría ir entre Kioto o Osaka? ¿Kioto y Osaka? Kioto y Osaka. Osaka, pues. Osaka, ok. Híjole, me lo complicas un poquito porque realmente voy a tener que decir mi gusto. Lo lamento. Creo que el Palacio Imperial en Tokio es lo que más me gustaría ver. Creo que yo lo conocí así en el animado, en Mulan, en las películas de Disney, en juegos como Age of Empires. Entonces es lo primero que me gustaría ver, el Palacio Imperial japonés. Y también, como bien comentó Losro, el Monte Fuji también es algo que también me encantaría ver por un anime que es uno de mis favoritos, que es Code Geass. Ahí hablan mucho del Monte Fuji. En ese anime lo ocupan como, pues, lo utilizan para sacar algunos recursos materiales, pero realmente yo creo que es lo primero que vería, porque siento que en Japón, en Tokio, más que en Osaka o en Kioto, se ve la gran diferencia entre un Japón feudal y un Japón tecnológico. O sea, estás en la mera localía y ves un Japón del 2060 y pasas dos calles y ya estás de regreso en un Japón feudal. Creo que es lo que más me encantaría ver si algún día se me da ir a ese hermoso país. Así es, eso es un dato bastante importante y creo que la mayoría de los que han tenido la oportunidad de ir a Japón es lo que les dicen, que puedes encontrar en una provincia una cosa, en otra provincia más tecnología, en otro únicamente puedes encontrar puro campo, que también eso es bastante importante, ya que en Niigata nosotros podemos encontrar justamente esto que es puro campo, no es una provincia súper llena de edificios. Pero sí podemos encontrar bastantes arrozales que se ven muy bonitos en las tardes. Lo que es el jefecito, justamente mencionó del anime, y esto es algo también muy destacable de Japón, que son las temáticas. Básicamente, yo quiero tocar un tema que es, bueno, varios temas que son videojuegos, anime y sobre todo música. Al Loro, yo le quiero preguntar sobre una banda bastante conocida, que es Vocaloid. Date. Explícanos acerca de qué es Vocaloid, por qué es famoso y tus razones o personaje preferido, cantante preferido. Pues bueno, Vocaloid. Primero que nada, hay que aclarar cosas. Vocaloid no es un anime. Esa es la primera. Gracias. Gracias por... Excelente dato. Sí. De segundas, si quieren una comparación o algo con qué identificarlo, es una banda virtual, muy parecido a lo que es Gorillaz. Sin embargo, aquí radica una gran diferencia. Gorillaz, pues sí es interpretado por personas de verdad. Y Vocaloid no. Vocaloid en sí es un programa sintetizador de voz. Este programa se empezó a crear hace mucho, realmente, a partir del año 2000 más o menos, por un japonés, pero lo hizo en colaboración con una universidad de España, una universidad de Barcelona. No recuerdo el nombre ahorita, siendo honestos. Total, se empezó a hacer el proyecto y todo. Originalmente no se iba a sacar a la venta como un producto, sin embargo,
quién sabe qué habrá pasado, que al final sí nació, pues, sí lo lanzaron como producto oficial. Y pues nació la hermosa banda que, pues hoy día muchos conocen, muchos otros no, pero pues que realmente es popular a nivel internacional. Yo tuve el placer de conocerlos cuando tenía como 11 años, estamos hablando del 2010 más o menos. Debo decir que tardé bastante en que me gustaran, como un año y medio más o menos. Y justamente el primer personaje de esta peculiar banda, porque está dividido en personajes por los diferentes paquetes de voz que tiene, es uno en especial que se llama Luca. No recuerdo si fue del Vocaloid 1 o del Vocaloid 2, pero fue como que la primera personaje que me gustó por sus canciones y fue como de, ah, interesante. Y ya de ahí se desató un amor bastante raro, debo decir, por esta banda. Incluso en algún momento me llegaron a comparar con algún personaje de esta banda, lo cual sigo sin entender, pero pues eso es básicamente Vocaloid y mi pequeña historia con Vocaloid. Es bastante interesante y de hecho es cierto, la mayoría, un dato que yo quiero agregar y que fue también parte de mi juventud, para decirlo así, aunque no soy tan vieja, pero sí fue parte de mi adolescencia, es que por allá del año, lo que era el 2008, en mi caso de que yo conocí a Vocaloid, fue que hasta la fecha incluso todavía hay muchos fandubs, hubo muchísimos, pero muchísimos canales que se dedicaban a aprenderse las coreografías de las canciones de Vocaloid. Yo me aprendí algunas coreografías y hasta la fecha todavía las recuerdo, son canciones que te marcan. De hecho, hasta la fecha, ahorita se están haciendo virales de nuevo todas las canciones de Miku, se están agregando nuevos fans y justamente agregando de nuevos fans, yo quisiera preguntarle a Alex su primera impresión, porque creo que no está muy familiarizado con Vocaloid. Entonces, me encantaría saber qué opinas acerca de esto. Ok, se va a escuchar mal, pero empezamos por ahí. No es mi estilo, ¿ok? Empezamos por ahí, no es mi estilo. Aún así, fue divertido, no lo voy a negar. Fue un poco random todo el asunto, muy... Ocupaba más contexto, pero pues jeje, el tiempo no nos daba. Pero estuvo interesante, de ahí busqué un poquito más. Está muy curioso, la verdad es que inesperado que sea un hit global aparentemente, pero la verdad es que me agrada bastante, es una muestra muy curiosa de lo que se puede hacer con la tecnología y muchas ganas, y pues la verdad es que no sé si se convertirá en una banda que me encante, pero no negaré que tal vez la vaya a escuchar de vez en cuando. Ok, ya se unió el club, perfecto, vamos bien, vamos sumándonos más. Y hablando de sumándonos más, yo quisiera saber, porque nunca he tenido la oportunidad de preguntarle al joven Topaz, ¿cuál ha sido su experiencia con Miku? ¿Qué conoce de Miku? ¿Qué es lo que sabes? Oh, muy bien, excelente pregunta. Tengo que decir que sí, es mi Vocaloid favorita. Realmente no conozco muchas más. Me han gustado algunas de sus canciones, por eso, pues, realmente me dio mucha curiosidad, como dice Alex. Es diferente a otras canciones, a otros artistas, aunque es realizado tecnológicamente. Pues, obviamente, el detalle que tienen los japoneses en realizar la animación, pues, es de otro mundo, diría yo. Pero Miku tiene, no sé, tiene el feeling que te hace... o quererla o odiarla, porque yo he visto varios comentarios que muchos dicen, no, es que no solamente porque es una cara bonita, en especial algunos que son haters. Entonces, realmente, en mi opinión personal, es una gran artista, por así decirlo. Pero sí, realmente creo que vale mucho la pena escuchar algunas canciones y se van a enamorar. Si no lo conoces, te va a gustar. O chance te odia, lo odias un poquito, pero la mayoría lo van a querer. Así es. Y como otro dato extra que yo puedo decir, porque tuve hace muchos años una compañera que me ilustró en todo esto, el arte de Vocaloid, es que no únicamente vas a poder encontrar Vocaloids que sean japoneses, sino también hay españoles. Y también está lo que es Iu, si mal no me recuerdo su nombre,
que es coreana, se hizo un diseño coreano y ella es su Vocaloid de ese lugar. Y vámonos a enfocarnos ahora a los videojuegos, es el fuerte del staff, algo que pues vimos en la E3. Vamos a tocar un poquito acerca de lo que es Pokémon. Quiero que Lorro me pues comunique un poquito un resumen de lo que se vio acerca de este juego. Ok. Pues me imagino que la mayoría no lo saben. Y si sí lo saben, mis respetos, porque realmente es algo lo que yo me enteré hace no mucho tiempo. Es que, para empezar, Pokémon no nació pues como el juego de cartas o el anime que pues ya todos conocemos. Realmente Pokémon nació como el juego en sí de Game Boy, de ese primer cartucho que estaba, que era como jugar Tetris de los viejos juguetitos. Eso fue realmente Pokémon. Ya de ahí se derivó todo, toda la franquicia del anime, el jueguito de cartas, entre otras muchas cosas. Perdona. Y pues a lo largo de estos ya más de 20 años, porque pues ya es bastante tiempo, pues han lanzado innumerables juegos y justamente se viene uno nuevo. Sin embargo, este último juego viene un poco diferente al resto. Siento que es lo que muchos habrán estado esperando por demasiado tiempo, que es un Pokémon online. O sea, es un Pokémon... Literalmente va a ser como un MMO de Pokémon, porque van a ser combates igual, simplemente que va a ser arena y online. No sé si los servidores vayan a ser mundiales o si van a ser por región, pero no sé, imagínense pelear, no sé, con tu Snorlax nivel 50 contra un Gyarados Shiny nivel 83 de España. O sea, va a ser interesante un combate así. Lorro ya viene bien emocionado. Y Alex, lo voy a sacar un poquito de contexto porque me gustaría saber. No sé si has escuchado de Osu. Esta es la primera pregunta. ¿Has escuchado de Osu? He visto videos de Osu. Sí. Pues, sí me ha tocado. Sí te puedo preguntar esto. Como bien sabemos, pues Osu es bastante conocido también por ser un videojuego de música. ¿Tú crees que el videojuego de Miku, que pues es Project Diva, es similar o me refiero a en cuanto a dificultad a Osu, o crees que sea un poquito menos? ¿Cómo creo te lo imaginas? Yo me lo imagino como un juego que intenta alcanzar la dificultad de Osu, que definitivamente logrará alcanzar la dificultad de Osu, pero espero yo que nos den a los que no tenemos coordinación mano-ojo, niveles un poquito más sencillos del juego. Entonces, sí, algo por ahí, algo por Osu, algo del nivel. Ok. Y en cuanto a Project Diva, no solamente podemos encontrar ese tipo de, bueno, ese modo de juego, también hay otro modo de juego que es en celular. ¿Tú has tenido la oportunidad de verlo o has tenido a alguien que lo ha podido jugar? ¿El de celular o en general? El de celular. Híjole, el de celular, en mi caso personal no he encontrado a alguien cercano que pudiera. He visto gameplays en Twitch o en YouTube, pero siento que es ya más de nicho, en cuestión de que ya es más específico, de que pues el celular cargas casi toda tu vida, ¿no? La mayoría. Entonces tiene que gustarte mucho para que realmente lo tengas, ¿no? En mi opinión personal, yo tenía, por ejemplo, el Clash of Clans y de repente dije, ay, ya no tengo memoria, se va. Entonces tiene que ser, sí, ya en mi opinión personal, algo que realmente ya te agradó mucho el juego y por eso lo tienes enviciado en el teléfono. Eso es cierto y me ha pasado muchas veces. Ahí se van todas mis partidas. Ay, bueno, pero en fin, no me voy a lamentar ahorita de todas las partidas que he borrado, pero sí quiero mencionar acerca de algo que se ha viralizado, algo que se espera muchísimo, que es el de Ring. Yo lo mencioné nada más en el podcast pasado, pero muy poquito. Me gustaría saber la opinión de cada uno de ustedes, porque son un poquito más expertos en este ámbito. Empezamos con Lorro. Uy, una opinión muy experta no podría decirte, porque realmente lo poco que he visto de este juego que está próximo a salir, pues han sido pues ciertas cinemáticas, donde pues al menos a mi parecer la jugabilidad se ve muy parecida a lo que es Dark Souls o lo que fue Sekiro.
Entonces, no sé, este tipo de juegos me gustan porque definitivamente son un reto. Te sacan de tu zona de comodidad, de como de, ah, puedo elegir una dificultad entre fácil, normal o experto. Vamos a elegir el normal para no verme tan, tan marica. Entonces, no lo sé, o sea, realmente son juegos que te sacan de tu zona de comodidad, pero pues al menos Dark Souls, pues ya trae una trilogía, entonces ya es como que tiene su respaldo. Sekiro pegó demasiado por la temática en sí que tenía, repito, misma jugabilidad que Dark Souls, pero la temática un poco diferente. Entonces, con este juego, sí, la jugabilidad, pues, si es la misma, ya sabemos que va a ser buena. Sin embargo, la temática, esperemos que pegue tanto como los otros dos juegos, porque sí se ve demasiado bueno, o al menos a mi parecer, el diseño de las criaturas y los personajes que vi están excelentísimos. Ok, y ahora quiero que Alex y tanto Alex como Topaz me digan en 2 minutos o menos, bueno, no, es muy poquito tiempo, pero sí un breve resumen de lo que ustedes piensan del juego. Aunque empezaré yo. Yo estoy muy emocionado como nerd que lee mucho porque todo esto está en colaboración con George R. R. Martin, mejor conocido por Juego de Tronos, por ser el escritor de las novelas. Entonces yo estoy muy emocionado por cómo va a ser la creación de este mundo, las criaturas que nos podemos encontrar, los lugares en los que va a ser. Tengo entendido que va a ser un mundo abierto enorme, con muchísimas ruinas. Entonces estoy muy emocionado por la historia detrás de esas ruinas y por el mundo abierto en general. A mí me hacen muy feliz los mundos abiertos. Entonces, esa es mi opinión. Calamardo guapo está feliz. Calamardo guapo está feliz. Es correcto. ¿Tapas tú qué opinas? Ay, es un amor y odio con estos juegos porque Dark Souls me costó mucho pasarlo. Realmente mueres y regresas a como 4 o 6 horas antes de donde estabas, entonces te frustras, entonces lloras y luego dices, no, no me va a ganar este mendigo juego y te la pasas ahí enviciado horas y horas y horas. Lloras, ríes. Es algo muy complicado. Yo siento que es como una relación de noviazgo ese tipo de juegos. ¿Qué Pero clase de noviazgos has tenido? lo comentaremos en otro podcast, pero regresando a los videojuegos, Ay, creo Dios. que realmente es un gran juego, como bien menciona Alex, se espera mucho sobre pues lo que se puede realizar en esta combinación y pues yo creo que el mundo abierto siempre es muy importante que realmente sea un mundo abierto, porque luego no te cumplen las expectativas y se traba, se buguea. Entonces, yo tengo todas las esperanzas de que va a salir muy bien y que le voy a sufrir, pero me va a gustar. Creo que todo el mundo está esperando eso. Y por último, el último tema, el más importante de todos, y esto es como un minuto para ganar. Bueno, no, pero similar. Quiero que cada uno de ustedes me diga un anime bueno que ustedes consideren, un anime malo y un anime que vieron que tenía potencial, pero lo arruinaron. Empiezan los dos. Tienes un minuto. ¿No es cierto? Anime bueno, One Piece. Diga quien diga, es de los mejores porque básicamente por cómo maneja el maestro Oda su historia y su cronología. Okay. Luego, anime malo. Un anime que yo considero malo, muchos me odiarán, pero me disculparán, es Elfen Lied. Tienen que admitir que lo arruinaron completamente en la animación. Sí. ¿Y cuál fue el último? Disculpa, Jin. Y un anime malo, un anime bueno y el que lo arruinara. Ah, y un anime que arruinaron, y se entiende por qué, debido a motivos del manga, pero un anime que arruinaron demasiado fue The Greyman. Esa madre fue hermosa en la primera temporada. Pasaron un montón de años para que saliera una segunda temporada, la cual no continuó donde se acabó la primera, y para acabarla tocaron temas que no debieron haber tocado. Y duró demasiado poco, duró 10 capítulos a comparación de la primera temporada, que eran como 103. Así que no, estoy indignado con eso. Listo, ya. Alex. Ok, anime bueno, yo diría que Parasite, me gustó bastante. Sí lo acabé, entonces ya está en top. Anime malo.
se escuchará muy, muy X de mi parte, pero no creo que... No he visto animes malos, pero creo que de los que menos me ha gustado Amor de Gata, pero... O sea, aún así me gustó bastante. Entonces es de los que menos me ha gustado. Okay. Y anime que arruinar... ya sé, Full Metal Alchemist. No Brotherhood, Brotherhood no. Full Metal Alchemist y nada más. Cuando alcanzó el manga ya para los últimos episodios... No sé. Algo ahí pasó que explotó. Prueba de ello es que está Full Metal Alchemist Brotherhood y entonces pues ya, ahí están los tres. Y por último, nuestro jefecito. Correcto. Pues mira, tengo una gran combinación, espero que les agrade a nuestros seguidores, y es, voy a hablar de dos que son buenos y los arruinaron. Yo es mi opinión personal, pero así voy a empezar esto. El primero es Code Geass. Era buenísimo, me encantó el final cuando pues dio su vida, murió y todo fue genial, pero luego pues regresó y revivió y todo el relajo que hubo, no me gustó cómo están manejando la franquicia ahorita, siento que la están arruinando y tuvo el mejor final que habían tenido todos los animes que había visto, entonces me duele mucho que lo estén ahí fallando en sus nuevas temporadas que están realizando con películas y una posible nueva temporada. Y el segundo también que siento que era bueno y lo arruinaron fue Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul me encantó al principio y luego al final no. Definitivamente siento que el desenlace no me gusta a mí. Fue así como que tenían que dar el final, pero pues no es de mi agrado. Y uno así que digas malo, no he tenido... la suerte y la fortuna de ver uno que digas, uff, es malísimo, pero es todo lo que podría decir. Ok, pues esos serían todos los temas. Muchísimas gracias por estar escuchando este podcast. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y suscribirse, lo importante, al canal de YouTube para más contenido. Muchísimas gracias y nos vemos para la próxima.